Eso es lo que le pasa a Sato. Sato lo aguantó bastante bien la cosa, lo acorraló. Lo tenía acorralado, Sato. Ya me dijo la otra vez lo mismo, que ella se fue del under a los 17 años, que se rompió el culo y que no sé qué. Claro, ¿querés seguir? Y a mí así me dijo lo mismo, que yo busco mucho del aplauso. Es verdad, es verdad. Por eso lleva aplaudido, Sato lleva aplaudido. Sí, me hizo toda una crítica de mi obra, muy detallada, muy pormenorizada. Sato logra su felicidad fácilmente, contrata aplaudidores y ya está. Claro. Y por eso vengo acá, que se puede aplaudir. ¿Te das cuenta? Como para que nunca satisfacer eso, claro, que siempre esté ahí. Si logro que aplaudan en el pacha, satisfecho. Si logro que aplaudan en el pacha,